De una inmensa barrera que te impide caminar, un muro de frías piedras con un hombre de piedad que disfraza su rechazo. Caminemos por tu andar, probemos un soñar juntos fuera de la realidad. Quiero quedarme contigo y que me enseñes a amar en tu nube de algodón, donde la vida es un sueño y el sueño siempre es amor. Campo de Griptana celebra durante estos días la 28ª Semana de la Discapacidad con la organización de distintos actos que pretenden concienciar a la sociedad griptanense de la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para facilitar la integración social de las personas con discapacidad y de erradicar cualquier discriminación hacia las mismas. De esta forma, asociaciones como Zaragüelles o COCENFE ASMIGRIP han elaborado un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos. Actos que comenzaban el pasado fin de semana con la inauguración de diversas exposiciones con las que se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de esa integración. Por un lado, Zaragüelles abría las puertas de la exposición de trabajos realizados por los alumnos del centro ocupacional, una muestra en la que los visitantes y de cara a las próximas compras navideñas podrán adquirir una gran variedad de productos, tal y como explicaba su presidenta Soledad Manzanares. Para vender todos los trabajos, que vean lo que hacen y que haya sensibilidad con ellos. Tras esta primera inauguración, la actividad proseguía en el Museo El Pósito con la exposición de fotografías sobre la discapacidad organizada por la asociación COCENFE ASMIGRIP, una muestra de carácter comarcal que tras 5 ediciones se ha consolidado como una de las exposiciones fotográficas de referencia en el ámbito de la discapacidad. Año tras año, este concurso está creciendo, tanto en participación como en calidad. Por su parte, el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres destacaba la importancia de organizar actos de este tipo, agradeciendo a las asociaciones el gran trabajo que a lo largo del año llevan a cabo, así como su apuesta por concienciar a la sociedad sobre un tema hasta hace pocos años tabú. Y hace 35 años alguien le hubiera dicho a don Rogelio el cambio que iba a haber en la sociedad sobre la sensibilidad y la acerca de la discapacidad, nadie se lo creería. Por lo tanto, enhorabuena, que esta semana que se emprende sea fructífera, que salga todo bien y desde la Corporación Municipal, en nombre de los dos grupos políticos, en nombre de todo el Ayuntamiento, enhorabuena. Tanto la muestra de trabajos realizados por los alumnos del Centro Ocupacional como la exposición de fotografía pueden verse durante estos días en el Museo El Pósito o en el Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura. Tras estas inauguraciones, la semana comenzaba con la proyección de la película El Octavo Día, un film relacionado con la discapacidad y dirigido a los escolares de tercero y cuarto de la ESO en el municipio. Finalizada la película, los jóvenes compartieron sus impresiones a través de un cineforum. Otra de las actividades más destacadas ha sido la representación de un guiñol basado en el cuento de los tres cerditos. Un guiñol dirigido a escolares de educación infantil y de primer ciclo de primaria
cuya principal característica es que tanto la escenografía como los títeres y la puesta en marcha del mismo está realizada íntegramente por los alumnos del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz. He conseguido un gran objetivo a través de las exposiciones, a través de los actos, y ha sido sensibilizar a la población y que la gente entienda que la discapacidad es algo muy importante en la sociedad y que cualquier persona en un momento determinado puede ser discapacitado. Cuando eso lo ha entendido la sociedad, todos vivimos mejor, somos más felices y bueno, pues disfrutamos más del día a día. Así que yo hoy... Durante la jornada del jueves, profesores, alumnos, padres y miembros de la Corporación Municipal participaban en la tradicional chocolatada que anualmente organiza la Asociación Zaragüelles en las instalaciones del Centro Ocupacional. Un desayuno de hermandad que tanto la asociación como la dirección del centro organizan haciéndolo coincidir con la Semana de la Discapacidad. Un acto que viene a sumarse a las distintas iniciativas que durante estos días se están desarrollando en el municipio. Actividades que el alcalde criptanense valoraba de forma muy positiva, destacando el gran esfuerzo que las distintas asociaciones están llevando a cabo para dar a conocer el mundo de la discapacidad. Creo que todas las asociaciones de discapacitados, tanto físicos como intelectuales, están haciendo un esfuerzo grande, y el esfuerzo es por dar a conocer la discapacidad a todos los segmentos de la población. Yo creo que lo están haciendo muy bien y principalmente están consiguiendo motivar a la población, pues, para conseguir los objetivos, que es que todo el mundo esté integrado, que todo el mundo consiga un trabajo digno, aunque la situación es más difícil que nunca y más para las personas con discapacidad. Es muy favorable. En Campo de Cristana llevamos 30 años o 35 años haciendo un esfuerzo grandísimo, y yo creo que es una bola de nieve. Cada año se consiguen muchos más resultados. Por su parte, Soledad Manzanares, presidenta de la Asociación Zaragüelles, agradecía el apoyo que durante estos días están recibiendo por parte de los ciudadanos. Asimismo, animaba a criptanenses y a vecinos de otras localidades de la comarca a seguir participando en cada una de las actividades programadas. La semana va de maravilla. De hecho, que se está vendiendo bastante, aunque todavía necesitamos que se venda más para todos los talleres de los chicos. Pero bueno, damos gracias a todo el pueblo y que todos los de la comarca se acerquen estos días que nos quedan hasta el domingo que terminamos. Y luego hoy, el día de la chocolatada, pues ya estáis viendo que hay muchísimo ambiente y está resultando muy bien. Que los padres vengan, los chicos estén contentos, que de hecho es que esto les encanta, y poder decirle a todo el mundo que quiera que se acerque, que lo he dicho muchas veces, que vengan, que vean el centro, que vean los talleres, porque esto es una maravilla y a los chicos les encanta. Los actos conmemorativos a esta 28ª Semana de la Discapacidad finalizarán el próximo fin de semana con la lectura del manifiesto a favor de la discapacidad, una marcha sobre ruedas, así como con la gala Premios de Discapacidad organizados por la Asociación Cocenfias Micrip. Actividades que demuestran que la integración de las personas con discapacidad en la sociedad es un reto cada vez más cerca de conseguir.